le pongo la de esta. Vale. Dice que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Actuamos como nuestra Madre nos enseña. Los pecados, humildemente pero confiados en su misericordia, le pedimos perdón y ayuda. Señor en el cielo, bendito sea tu nombre.
oremos. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, Monte de Salvación, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Zacarías. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asocian al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir a Jerusalén. Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respondemos: mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mi enemigo, porque gozo con tu salvación. Todo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Todo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Todo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Todo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Es motivo de pensar, bueno, por lo menos de plantearnos. Fijaos, estamos aquí reunidos. A todo el largo de la costa, lo que hay en movimiento. Y todo por amor a la Virgen María. Nos tiene que hacer pensar, porque mira que buscamos y queremos celebrar nuestra fe en la Virgen del Carmen. ¿Qué es lo que, por qué? Dice, hemos contestado en el Salmo: mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Jesús le contesta a aquel que le avisa que lo están buscando: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Yo digo que lo que nos mueve o lo que despierta en nosotros ese amor a la Virgen y en concreto en su advocación de Nuestra Señora del Carmen es precisamente el sentirnos escuchados por ella. ¿Quién ha tenido la sensación de acudir a la Virgen y ver que no, y sentir que no le ha hecho caso? Pues anda que no es reconfortante saber que me dirijo a aquella que en el 100% estoy seguro que me va a escuchar. Y a veces, porque le pedimos, anda que no pedimos cosas, yo le tengo la cabeza loca con tanto pedirle cosas, y a veces no nos da lo que le pedimos, pero eso no significa que yo sienta que a mí no me ha escuchado. Me escucha, y sé que si no me lo ha dado, por algo será, y a lo mejor no lo entiendo, y a lo mejor hasta me revelo, hay que ver que no, pero que yo no me haya sentido escuchado por ella, nunca. Y eso es lo que nos hace y explica nuestra presencia y nuestro querer poner de manifiesto el cariño que sentimos a aquella que nos escucha. Y hablando de escuchas, porque dichoso el que escucha la palabra de Dios. Yo pensaba, hay que ver, en eso de la escucha tiene que haber, hay dos interlocutores, el que habla y el que escucha. Y también hay el contenido de esa comunicación, que esa es otra. Lo que tenemos que escuchar y lo que tenemos que ver también tiene, es para echarse a temblar. ¿Qué es si nosotros nos paramos y escuchamos a ese Dios que nos revela Jesús, el Hijo de María? ¿Qué es lo que escuchamos de Él? Siempre es motivo de alegría. ¿Cómo se le aparece al profeta Zacarías? El mensaje que es decirle: alégrate y goza,
hija de Sion. Alégrate, porque el Señor está grande contigo. Siempre la palabra de Dios es motivo de alegría. Lástima que no la escuchemos todo lo que le tenemos que escuchar. Es motivo de alegría porque su contenido es siempre un mensaje de misericordia, de amor, de generosidad para con nosotros. Y si eso no nos alegra y nos reconforta, pues a ver qué es lo que va a hacer. Y no son palabras bonitas, sino son palabras que están probadas por el modo con el que Él nos trata y se acerca a nosotros. Y todo ese amor y toda esa misericordia la vemos reflejada en nuestra Madre, la Virgen María. Aquella que en las bodas de Caná, que estaban como las bodas, como podemos ir a una boda y estaban invitados, la que estaba sensible al mal rato que iban a pasar los novios porque no habían calculado bien. Es como si vamos, mira, o merluza, o cómo es, o solomillo, o merluza. Y ahora que todo el mundo pide una cosa y que no esté calculada bien la cosa. No calcularon bien el vino. ¿Qué imagen van a dar? Nos invitan y ahora que no tienen. Se les ha acabado el vino, le dice a su hijo. Y Jesús tampoco no les dice, madre, no me he llegado todavía a la hora. Déjame que disfrute, que no le hizo caso a su hijo. Dice, haced lo que Él os diga. Porque Él es el que puede sacaros del atolladero. Pues hoy también a nosotros que nos reunimos expresándole nuestro cariño, también ella a nosotros nos dice, haced lo que Él os diga. Y como las madres, es más el ejemplo que nos da del que tenemos que aprender. Y también de las pocas palabras que escuchamos de la Virgen María. Es asombroso. Tenemos tres frases en el Evangelio que hablan, en las que la Virgen habla. No habla nada más. Pero qué poquitas palabras y qué bien aprovechadas están. Primero aprender de esa sensibilidad. Como ella, que pues, yo estoy invitado a que cada uno se las entienda como pueda. Y si no han calculado bien, pues que se aguanten ahora con la... No, estaba sensible al mal rato que iban a pasar los novios en ese día tan importante. Pues también nosotros tenemos que aprender de nuestra madre, que no nos dice nada, pero vemos cómo está en lo que tiene que estar. Y si aquellos que somos hijos suyos, aquellos que le mostramos nuestra fe y nuestro cariño, actuásemos como vemos que ella actúa con nosotros, ¿cuánto cambiaría la realidad en la que estamos? Una realidad en la que se nos invita al ande yo caliente y ríase la gente. Que yo me las arregle y que cada uno tire con lo que pueda. Si aprendiéramos a preocuparnos un poco más del otro y a preocuparnos en lo que realmente merece la pena preocuparse. Porque a veces nos preocupamos del otro en lo que no tenemos ni en lo que meternos, que es lo que nos gusta. Ay, mira, y esto lo dice, sin importarnos nada. Esa es la crítica, eso no es otra cosa, eso no es preocupación. Que María, nuestra madre, nos ayude a actuar como vemos que actúa el Señor con nosotros. Y esa es causa de nuestra alegría. Cuando nos da por hacer un poco lo que el Señor nos está diciendo, qué paz y qué alegría sentimos de hacer lo que debemos y como debemos hacerlo. El amor
lo tenemos que mostrar en el respeto a aquel o aquella que decimos que queremos. El amor a nuestra madre lo probamos haciéndole un poco de caso a lo que ella nos dice y lo que ella nos enseña. Pidámosle al Señor y encomendémonos a ella para que nuestro corazón se alegre. Y hay preocupaciones, hay problemas, y cada uno tiene su historia y cada uno lleva su cruz. Pero saber que contamos con nuestra madre tiene que ser fuerza y esperanza para afrontarlos y superarlos. Que María encuentre en nosotros a esos hijos que, aprendiendo del ejemplo de nuestra madre, también somos sensibles a lo que puede estar viviendo al que tenemos al lado, y que igual que ella encuentren en nosotros la ayuda, el consuelo o la fuerza que podamos ofrecerle. Pidamos por aquellos que sufren, pidamos por los que están enfermos, por los que están solos, por los que están necesitados, para que no les falte la fuerza y la esperanza para superar la situación en la que se encuentran, para que no les falte también nuestra ayuda y nuestra generosidad para con ellos, roguemos al Señor. Pidamos por San Pedro de Alcántara, por la barriada del Ingenio, que con tanto cariño celebra a su patrona, la Virgen del Carmen, para que hagamos de esta realidad una realidad en la que se vive la alegría de sentirnos amados, la alegría de sentir el compromiso de amar y respetar al que tenemos al lado, para que hagamos de nuestra convivencia una expresión del amor que Dios nos tiene y del que estamos llamados a tener entre todos, roguemos al Señor. También tenemos en cuenta a los hermanos que han fallecido, a Francisco Calvo, a Luisa Santisteban, a Fabiana Macías, a Francisco Barriento, para que el Señor en su misericordia y por la intercesión de Nuestra Señora del Carmen les haga participar de la vida y de la paz junto a Él, roguemos al Señor. También en un momento de silencio vamos a hacer presentes a nuestros familiares y amigos difuntos, que le ponemos nombre, que le ponemos su historia, que le ponemos el papel que han jugado en nuestra vida, sabiendo que ese Dios que ha dado su vida para que en Él la encontremos, los haga participar de su paz. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, la oración que tus hijos te presentan en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, como siempre lo hacemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, patrona de los hombres de la mar. Thank you.
Que la oblación que te ofrecemos, Señor, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, los apóstoles San Pedro de Alcántara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, nos unimos al canto de la oración del Padre Nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, igual que hay cosas que alegran, cuando tú la escuchas te alegras, mira qué bien. El gesto de la paz, qué alegría nos da. Y mira que estamos muy trabajosos y estamos siempre dispuestos aquí a encararnos con el que sea. Pero llega la paz y con qué alegría y nos falta y nos volvemos y para acá y para allá. Las cosas buenas causan alegría. Pero las cosas buenas también hay que propiciarlas. A Dios orando y con el mazo dando. Y también que por mi parte tenga una actitud de perdón, de paz, de diálogo, de respeto. Es lo que expresamos en el gesto, porque si queremos estar unidos a Dios, esa unión de Dios pasa por la unión al hermano, y el perdón que le pedimos a Dios pasa por el perdón al hermano. Pues que el gesto que vamos a darnos de paz sea también ese querer vivir en paz, en el respeto y en el diálogo con los demás. Pues la paz que el Señor nos da es la que queremos darnos entre nosotros que somos hermanos. Nos damos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Alimentados con esta Eucaristía, celebrada en honor a Nuestra Señora del Carmen, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Vamos a cantarle la palabra a la vida. Pues venga, amado. Señora,
¿Cómo no vamos a quererla si le encomendamos lo que más queremos? A nuestra familia, a nuestros hijos, a los... Yo no, tocado sobrino. A los hijos, a las mujeres, a la familia. Porque se le quiere. Y se encomienda, lo que más queremos se le encomienda a aquella que sabemos que bien los quiere. Pues que ella los proteja siempre y nos lleve siempre por ese camino, como decía en el ofertorio, que el timón, que ella sea el que guíe el timón de nuestra vida. Vamos a ir preparando ya la procesión. Deciros que aquí vamos, cada año tenemos una ubicación nueva. Esto es tremendo, estamos a la... Pero mira qué bien hemos estado. Estamos muy bien. Y si estamos, cuando estemos abajo también estaremos muy bien. Muy bien, lo importante es lo que celebramos. Que la Virgen nos ayude, nos proteja y que nosotros nos dejemos también guiar por ella. Felicidades a todos porque es el día de nuestra madre, por lo tanto es también nuestro día. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Ahora la salía. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva San Cortadero! ¡Viva! Pecito corto, pecito corto, despacio. Vamos despacio, ¿no? No hacemos que rebanar, ¿eh? Pecito, gracias. ¿Listo? ¡Otro! ¡Vamos derecho! ¡Derecho! Arriba.